Un campeonato con otra, cada situación es diferente, tiene sus circunstancias y bueno, si lo han decidido así es porque así será. Sí. Lo de Orlando era más comprensible, ¿no? Porque era una situación límite, estaba ya quedando incluso la plata. Sí. Y bueno, fue entendible que España insistiera y una y otra vez. Sí, no, Orlando ya se vio claramente que estaba en el puesto de medalla y sabía que lucharlo. Atención a este hombre, es un lanzamiento en directo, Darlan Romaní, iba tercero con 21.61, recuerden que el oro está en 22.90, la plata en 22.36, cuatro récords sudamericanos este año, 22.53. Se coloca segundo, 22.53, estamos ante un concurso, el concursazo posiblemente, madre mía, de este Mundial de Doha. Mundial de la historia. Este señor es el culpable. Pues Thomas Walsh. Lo va a lanzar a continuación, ¿no? Por lo cual vamos a esperar para seguir con la pregunta a Natalia. Arrancó. Debe ser el lanzamiento grabado que no hemos visto antes. 22.90. De hecho, ha cerrado la primera tanda de lanzamientos. Y bueno, se va casi a la pista de atletismo, ¿eh? 22.90. Batiendo el récord de los campeones que tenía un tal Werner Gundor, el suizo desde el año 87 en el Estadio Olímpico de Roma. Récord los campeonatos para este neozelandés Tom Walsh, que tiene un pie ya casi en el podio aquí en Doha. Juan Carlos. Seguimos con las preguntas a Natalia Rodríguez, la plumaquista española de 1500. Claro, bueno, pero este hombre sí que tiene una marca. La capacidad tiene, evidentemente. Joe Kovacs, el subcampeón olímpico en Río en 2016. Fíjense ustedes, el oro en Londres se ganó con 22.03. Y el octavo clasificado en Londres, 20.89. Tenía giratoria, buen lanzamiento del estadounidense Joe Kovacs, que sabe que tiene el podio un poquito más cerca que antes. Bueno, cuidado. Joe Kovacs, que quiere repetir la proeza que hizo en Pekín cuando fue campeón del mundo en 2015. Y Kovacs, que ejecuta subcampeón olímpico en Río. En Río. 22.91. ¿Se coloca? ¿Cómo se coloca? Se coloca primero y se coloca desplazando el 22.90 de Thomas Walsh, que era la cuarta mejor marca mundial del año. Pues 22.91 iguala con Alessandro Andrei, el italiano, que en 1987 hizo esa marca. Espectacular, señores. La final de peso. Uf, la más final cara de la historia. No, yo no he visto cosa igual en mi vida. Joe Kovacs, queda por lanzar el neozelandés Tom Walsh, que ha perdido esa primera plaza. Segundo con 22.90. Krauser, tercero con 22.71. Señores, menos mal que hemos tenido la fortuna de ver al menos la última ronda de lanzamiento, porque esto es un espectáculo. Ahí va ya Ryan Krauser, campeón olímpico en Río. Dos giros, apoyo final. Otro lanzamiento. Absolutamente maravilloso. 22.90. ¡Wow! Y lo cual se coloca Ryan Krauser segundo, porque el segundo mejor lanzamiento de Krauser, 22.71. Bueno, claro, voy a decir una perogrullada. Es mejor que el de Thomas Walsh, que lleva un lanzamiento y cuatro nulos. Doblete estadounidense, queda por lanzar el que hasta hace 4 minutos era primero, Ryan Walsh, que está con 22.90. Tarjeta de presentación, tiene que lanzar 2 centímetros más para proclamarse campeón del mundo. 22.91, 22.90, con 22.90, el oro está a tan solo 2 centímetros. Con 22.91 gana, porque claro, un centímetro está todo. Tiene un segundo. Es mejor que los anteriores, que claro, los rivales. Ahí va. Americano Ryan Krauser y el neozelandés, que va a quedar tercero cuando hace 5 o 6 minutos era virtual
campeón del mundo. Señores, primero, 22-91. Segundo, 22-90. Tercero, 22-90. Cuarto, 22-53. No tengo palabras para definir algo así. En mi vida he visto un lanzamiento de peso tan maravilloso como este. Jamás. Madre mía. 22-91, Cobas, récord de los campeonatos. Cruiser, que venía con la mejor marca mundial. No se imaginaba que esto iba a ser tan caro. Segundo, con 22-90, marca personal para él. Y Thomas Walsh, que era el que más lanzaba en el primer lanzamiento. Y sus 22-90 no han sido suficientes para ganar, pero sí para colgarse la medalla de bronce. Kovacs con la bandera de su país. Con Krauser, con el neozelandés Tom Walsh, un podio de lujo, de auténtica etiqueta. Con su compañera sentimental Joe Kovacs. En este estadio Califa que está viviendo un final de penúltima jornada espectacular. Kovacs con récord de los campeonatos, Ryan Krauser, marca personal. Mira. Y Tom Walsh, récord de área con 22-90, un centímetro del oro al bronce, un centímetro del oro al bronce, que se dice pronto. Mira. Romaní cuarto a 38 centímetros. Hace calor.